La muerte de Antonio Morales Jr. ha abierto de nuevo la caja de Pandora de las herencias familiares. Según una publicación, cuando Marieta murió, Jr. hizo inventario de los bienes que el artista había dejado a sus hijos. Además de la casa de Torrelodones, en la que ha estado viviendo hasta sus últimos días el viudo de la cantante, contaban con un piso en México y un chalet en San Pedro de Alcántara. Pero a Jr. se le olvidó contar con el patrimonio familiar que sus hijos descubrieron más adelante. Este patrimonio estaría formado por 5 apartamentos en Miami, parte de una vivienda en Estepona, un piso y un adosado en México y 2 parcelas en Marbella. A día de hoy, y tras la paz entre padres e hijos, estos bienes, valorados en 4 millones y medio de euros, ya estarían repartidos. La pareja de cantantes estaba casada con separación de bienes y cuando Rocío Dúrcal falleció, el 50% de las propiedades se repartió de igual forma entre los 4. El padre de familia después compró un local en Vicálvaro y otro en Lavapiés, pero según esa misma publicación, Junior habría desheredado sus 2 hijos mayores e incluido una cláusula para que Sheila no pudiera entregarle nada a sus hermanos. Actualmente, tras la paz de la familia Morales, se entiende que de existir ese testamento, Junior se habría encargado de cambiarlo. Además, la ley dictamina que cada hijo debe recibir la parte que le corresponde de la herencia.